Hola, bienvenidos nuevamente a la sala 1 de Economía, Teoría Económica. En esta ocasión vamos a analizar lo que se llama el análisis dinámico en los mercados de equilibrio, en los mercados de bienes y servicios de la economía. Si os recordáis, en alguna sesión anterior, cuando analizamos lo que era el comportamiento de la situación de equilibrio en el mercado, habíamos tocado también estos aspectos cuando variaban bien el precio de otros productos, la renta o los gustos. Lo que en este caso voy a analizar es las variaciones en la curva de demanda, en los desplazamientos, la curva de demanda, en este primer vídeo tutorial, y después en la curva de oferta en el siguiente. Y nos vamos a centrar principalmente en lo que es las variaciones en la renta, básicamente debidas a las políticas económicas que están relacionadas con la parte de la macroeconomía, que sería el bloque que vamos a empezar a analizar ahora en los siguientes videotutoriales. Esta primera parte sería la micro o la economía a pequeña escala, y a partir de ahora entraremos en el mercado de dinero y la economía a gran escala con los valores macroeconómicos, modelo ISLM, mercado pues agregados, etc. Entonces sí que me gustaría que nos quedase claro, bueno, pues cuál es el funcionamiento de los mercados desde el punto de vista de las variaciones en el caso de la renta en las demandas y en el caso principalmente de los costes de factores y la tecnología en el caso de los mercados. Muy bien, bueno. Cuando se produce un desplazamiento a la izquierda, recordar que la situación sería esta, la curva de demanda se desplazaría a esta situación, y esto, si analizamos lo que implica la renta, sería por una reducción en los niveles de renta. Pues porque la gente ganase menos, porque hubiese unas fugas en lo que serían los sueldos netos de los trabajadores, porque se aumentasen los impuestos, porque se cobrase menos o por lo que fuese, lo que implicaría que la renta de las familias disminuye, con lo que estaríamos en una situación tal que el primer equilibrio a corto plazo sería en el punto B, que se demandaría XB, con una bajada de precios PB. A corto plazo, lo que se mueve es la curva de demanda, que es la que primero intentamos analizar, pero no existe la posibilidad todavía de que la oferta responda automáticamente a esta variación. Con el paso del tiempo, la oferta se acomoda a esta nueva situación, con lo que se produce también una reducción en el número de empresas, en el número de trabajadores incluso. La economía pasaría a una situación C, en la que en teoría se mantiene el nivel de precios, y habría una reducción entre XA y XC del nivel de producción de la economía. Luego, cuando hay una reducción en la renta de las economías domésticas, inicialmente esto se traduce en una reducción del consumo y finalmente una reducción de lo que es la oferta total de la economía, o lo que sería el total del Producto Interior Bruto, Producto Nacional Bruto. Luego, por eso es tan peligroso definir políticas económicas que capen la capacidad adquisitiva de la población, porque el resultado final sería que se reduce el número de empresas, se reduce el número de oferentes que hay en el mercado, y terminaríamos en una situación francamente peligrosa para la economía. Entraríamos en una espiral al contrario de virtuosa, totalmente nefasta y negativa para la economía. Este sería el primer caso, cuando hay una reducción del nivel de renta, se produce una disminución de la cantidad de lo que los deseos de la gente por consumir, y nos lleva a una situación tal que el punto de equilibrio C dista bastante en la cantidad de realmente comprada y vendida en la economía. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurriría cuando hay un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. En esta situación, si se produce un desplazamiento hacia la derecha, sería si analizamos la renta, porque se produce todo lo contrario, un aumento de la renta. Este aumento de la renta inicialmente nos produce un exceso de demanda que hace que los precios aumenten, y también la cantidad demandada aumente. ¿Por qué se produce este incremento del precio? Porque, como en el caso anterior, la oferta no tiene una capacidad automática para
el modelo acción-reacción en economía no es automático. Tiene que pasar un periodo de tiempo para que se reajuste el modelo y la oferta sea capaz de crecer hasta esta nueva situación en la que, a un mismo nivel de precios, la economía se expande, en este caso, hasta X sub C. Luego, vemos lo que ocurre cuando hay una reducción de renta versus lo que ocurre cuando hay una reducción de renta, aumento de renta, perdón. En este caso, pues, lo que pasaría sería un incremento del consumo y para que este incremento del consumo sea satisfecho, se produce también un incremento en la cantidad de empresas y sería un crecimiento virtuoso, una espiral virtuosa. Aquí entramos en algo que veremos más adelante, que es la controversia entre quienes entienden que la inflación se produce por los costes o la inflación se produce por la demanda. ¿La visión neoclásica o la visión keynesiana? Bueno, desde el punto de vista de los neoclásicos, no se pueden permitir grandes crecimientos de la demanda porque generan inflación y generan situaciones que luego llevan a una crisis, a un caos en la economía, pero tampoco es una visión real, puesto que si frenamos la capacidad del poder adquisitivo de las personas, sobre todo en procesos de recesión, lo que ocurre es que cada vez la capacidad real de la economía se reduce. Bueno, espero que os haya quedado un poquitín más clara la vinculación entre lo que es la micro y la macroeconomía con lo que son las políticas económicas de los gobiernos. Recordar que en una situación como la Unión Europea, poca posibilidad tienen los países de motu propio para generar políticas económicas particulares. Y la siguiente sesión, el siguiente video tutorial, analizaremos los desplazamientos en el caso de variaciones en la oferta. Muchas gracias y, como siempre, me despido de vosotros agradeciendo vuestra presencia. Gracias.